es de destacar que, digamos, esta academia doctoral no solamente incluyó sesiones, digamos, en las aulas de una universidad, sino también incluyó un hackathon de política científica. Y por el otro lado, nuestra participación en el Foro de Ciencia de Sudáfrica, donde intervinieron el sector público, pero también startups. Nosotros expusimos nuestra investigación, que en mi caso es la tesis doctoral, ¿no es cierto?, que se refiere a innovaciones en servicio público, el caso específico de los teleféricos. Es muy relevante porque, bueno, son transportes sustentables que promueven la electromovilidad, por una parte, y por el otro lado hay otro, además, un valor, digamos, de uso, un valor público que tiene que ver con la comodidad, digamos, tiempos que se ahorran los usuarios utilizando este transporte. Eso es interesante, cómo el transporte de teleféricos llegó a zonas vulnerables donde muchas veces la infraestructura de transporte no había sido accesible. En el caso de Gustavo Madero, Iztapalapa, digamos, conecta zonas que realmente necesitaban de este servicio de transporte. Ha sido muy relevante de nuestra participación en representación de la Universidad Autónoma Metropolitana, de México y también, sí, del contexto latinoamericano. Una gran responsabilidad porque, digamos, nos sentimos como ahora incluidos dentro de esta comunidad de investigadores, de investigadoras que están preocupados por la promoción de la ciencia, la tecnología, la innovación productiva, el desarrollo de las comunidades periféricas. La UAM Xochimilco nos ha aportado, digamos, desde su modelo pedagógico, su modelo modular, los seminarios de investigación que hemos tenido trimestralmente, en los cuales nosotros podemos interactuar con los diferentes intelectuales, docentes que integran la planta académica del doctorado, pero también interactuar con otros colegas, con otros estudiantes. Eso por un lado. Por el otro lado, competencias vinculadas a los idiomas, eso es relevante.